Hola, buenos días. Soy Óscar Vadillo, asesor de servicio de Ibericar Rey Comsa, y hoy os vamos a explicar cómo funciona el kit antipinchazos para casos de emergencia. El kit antipinchazos se encuentra en el maletero debajo de la moqueta. Se compone de tres partes: el compresor de aire por un lado, el sellador antipinchazos por otro y la pegatina que nos indica el límite máximo al que podemos circular mientras esté la rueda reparada. El kit antipinchazos únicamente se puede utilizar en pinchazos leves de no más de 6 milímetros de longitud. Una vez reparado el neumático, podemos circular todos los kilómetros que sean necesarios, pero es recomendable ir lo antes posible a un servicio oficial Nissan para que revisen la reparación o sustituyan el neumático si es preciso. Lo primero que hay que hacer es despegar la pegatina que viene en el compresor y pegarla en una zona visible al conductor. Empezaremos por extraer la manguera del compresor y el enchufe. Quitaremos los tapones de protección tanto del compresor como del bote e introduciremos el bote a rosca dentro del compresor. Y después conectaremos la manguera a la válvula de la rueda. Después enchufamos el compresor a la toma de corriente del vehículo y ponemos contacto. Conectamos el compresor, dejamos que se introduzca todo el líquido y ponemos a presión el neumático. Y desconectamos. Por último, conduciremos durante 10 minutos a una velocidad inferior a 80 km por hora. Volveremos a comprobar la presión del neumático. Si no ha bajado, podremos continuar el viaje. Si ha bajado, deberemos de avisar a la asistencia en carretera.